Okay. En eso estoy. Buenas noches, ya andamos por acá de nuevo, gente. Es martesito de echar el chal, es martesito de echar el chisme, es martesito de platicar lo que pasó en los eventos a los que fuimos, es martesito de que dígalo, que la banda lo diga. Entonces, pues, aquí ya saben, estamos mi amiga Pau, Tibonera. Hola, buenas noches. Y su amiga La Chaca, para la banda ya se las ha, para que se las pla, ¿no? Entonces, pues platíquenos un poquito de cómo estuvieron este fin de semana, cómo han andado, y qué onda, qué nos platican. Cuéntenoslo todo, chicos y chicas. Hola, mi chica, buenas noches. Qué gusto volverte a ver. ¿Cómo te fue este fin de semana? Pues me fue bien, la verdad, ¿para qué me quejo, no? O sea, la neta es que, para los que no sepan, pues yo soy estilista, he andado pues un poquito saturada de trabajo. Y pues eso me ha impedido un poquito como que salir todo lo que yo he querido salir últimamente, pero pues ahí andamos saliendo lo que se puede, ¿va? Recuerden mandarnos sus flyers, darnos like, compartir esta transmisión y comentarnos por ahí si oyen que falle el audio o algo, alguna cuestión que no nos escuchen o algo, por favor avísenos, mándenos sus flyers para comentarlos y si fueron a algún evento y tienen algún chismecito que contar, díganlo, banda, díganlo, porque este es en el momento, en el aquí y en el ahora. Hola, pues, ¿qué tal te fue en el evento del fin de semana? ¿Sí saliste? No salí hasta apenas el día de ayer, porque como fue día festivo, pues ya no tuve como que mucho trabajo, y apenas salí el día de ayer, pero muy buen evento, sí, la verdad. La verdad, sí, muy buen evento. Pues también el fin de semana hubo muchos eventos. Fui a alguno por ahí. Pues también hemos podido salir cuando se puede, también el trabajo, ya sabes. Mándenos sus saluditos por el chat en vivo para que interactuemos un poquito más y pues platiquemos y echemos el chal a gusto.
¿va? Gabriel Bonilla Santos aquí presente, Pri, muchas gracias, saludos para mi primo adorado Gabriel Bonilla Santos, que es cantante de música alterada, ajúa, para quien se le ofrezca. La verdad es que canta de todos los géneros y canta muy bien mi Pri de Azcapotzalco. Chicas, soy celosa, no paso número, por favor. Les oye, encargo. Hoy hay eventos también. Mañana se festeja el Día de la Santa Cruz. Y hay... Sí, hoy hay evento. Hay evento en la rampa aquí, Eje 1 Oriente y Eje Norte. Está también el evento hoy. En Santa Bárbara, Iztapalapa. Super Dengue con... Sonido borinqueño. También se presenta Super Dengue, Siboney. Y Sensación Barranco, hoy Santa Bárbara de Iztapalapa, para quien guste ir, inicia a las 9 de la noche. Vámonos, banda, es terminando y yéndonos al baile, banda. Oye, y mañana también, ahí en Santa Cruz, Tlapacoya, todo lo que es Valle de Iztapaluca, sí, hay muchos Iztapaluca eventos hay mañana. Sí, en Iztapaluca hay muchos bailes, y el de año con año, mi mero barril, frente 6, escandaloso con toda su producción. El joven Adrián Valle va a andar por ahí deleitando a la banda de Los Frentes con toda su producción y con todo su sabor. Por allá nos andamos viendo, banda. Pues sí, ayer estuvo muy bueno ayer en Los Reyes La Paz. Ayer el evento fue para que ahí en cabinita nos empiecen a pasar las fotitos y todo el material que recabamos del eventito al que fuimos ayer. Juntas la Pau y yo, bueno, la Pau con su tóxico y yo con el mío, se presentó Pilla Miranda, La Excelencia, se presentó Don Víctor Pérez, Amistad Caracas y Ulises Monroy, La Frecuencia Boricua, ahí anduvieron brindando sus mejores rolitas. Y la verdad es que sí hubo mucha gente conocida, hubo muy buen bailarín. Pero me faltaron, Sí, a mí también varios. Me faltaron. La verdad es que yo esperaba, mucho ver por ahí a la rumberita con su esposo, porque cómo me encanta ver cómo baila la rumberita y su esposo, la verdad. Vimos por ahí al maestro Yaco y su esposa Susi, que como siempre es un gusto verlos bailar. Exacto. Vi al maestro Chirris y su esposa. Oye, qué buenos bailarines, la verdad, mis respetos. Sí, a Pipo Forever Salsa lo vi por ahí también bailando. ¿A quién más viste tú? Pues también vi a de Valle de Iztapaluca, Coquetos de la Salsa. Ah, vi a Gerardo y a Erika, mis maestros, que ya van a empezar con los ensayos. Le prometo echar muchas ganas, maestro, para que ya no se desespere conmigo, la verdad. O sea, hubo muchos conocidos, andaba la chica vainilla, andaba la chica de uva, iban insaciables de la salsa, también un saludo para ellos, pues es que tiene ratito que no los veo, y ayer pues, hubo mucha gente conocida y de verdad que sí, buena música, sí. Y había ambiente, la verdad, Sí, la verdad, sí, es que si algo podemos comentar es que calidad musical, obviamente sabíamos que al estar en el cartel, el señor Pille Miranda y don Víctor Pérez, sabíamos que iba a ser un agarrón musical y la verdad, qué buena música pusieron, nos la pasamos muy bien y pues para amenizar un poquito más y como que neutralizar ese agarrón, pues por ahí anduvo el señor Ulises Monroy aventando, ya saben, sus rolitas para echar desmadre con la banda y todo estuvo muy chido, la verdad, ¿para qué negarlo? ¿Para qué decir que no? Sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad, ¿no? Sí. Yo llegué y estaba tocando don Víctor Pérez, ya sabes, su música, y dije, ay, espero, y qué bueno que lo alcancé todavía, porque dije, no me lo puedo perder. Sí, claro. No, yo cuando llegué, iba a empezar también don Víctor Pérez a tocar, y llegué casi justo a tiempo, así como de para decir, aquí estoy. Y pues ya sabes, ¿no? El saludico. Y ya, ¿no? Pues entonces, la verdad, pues sí, había gente, a pesar de que era inicio de semana. Estaba lleno para ser lunes y para que la gente trabaja hoy. Estuvo con bien, bastante afluencia de gente, sí hubo muchísima gente. Por ahí vi a Eddie y su Ivonne Bombón. Por ahí vi a También andaba Alex. César Magos con su esposa. Ah, sí, también. César Magos también. Sí. ¿A quién más vi? Pues
bueno, yo al menos vi a este, digo que andaba la... Y obviamente, pues ahí andaban todos los pocos, pero locos, ¿no? Porque pues, era su aniversario y pues ahí tenían que andar. Entonces, pues banda, ¿qué les digo, no? Sí, y la verdad, pues ya estamos también a unos cuantos días de... Se viene ya el aniversario del Sifón, ¿eh? Ya unos cuantos días, manita. ¡Ay, cállate el hocico! A ver, vamos a ver ese, esa cuestioncilla. Porque sí, ya, ya lanzaron el flyer del aniversario de Siboney. La verdad es que sí va a estar con todo otra vez. ¿Ya practicaste ahora sí, Pau, o no? No, todavía no. ¡Güey, ya! O sea... Es que tengo clases de inglés. ¿Y eso qué? Pues... O sea, tengo que practicar más el inglés. Güey, pues es que mientras estás practicando el inglés es siquiriquipa, siquiriquipa. Güey, bueno, o sea. Lo puedo practicar en privado. Ahora sí va el flyer del tan de la tan esperada fiesta sibonera del aniversario del Mayín, festejando su 38 aniversario. El baile más grande de México en Chimalhuacán. Deportivo Lagunilla Chimalhuacán, enfrente del recinto ferial, el 26 de mayo del 2023 se presenta obviamente Siboney, la changa sonorámico Fania 97 y su famoso Superdengue, Berraco, Pancho, Rumba Caliente, La Clave, Simio Loco, Super Estéreo y Dante. Preventas 100 pesitos. Bueno, a pagar 200, debería pagar 100. Pues sí, ¿no? A ver qué cuenta este show, ¿no? Del aniversario tan esperado del Mayín. Espero poder verlo pronto para ver si nos regala unas cortesías y pues regalarlas aquí para la banda que nos sintoniza en el programa, la verdad. Oye, ¿qué crees que mi amigo, mi amigo el vanidoso? Cabrera Producciones Adán, ya me mandó, me dijo que fuera por cortesías, porque pues, ya se viene también la fiesta de allá de mi pueblo y va a haber este evento, entonces pues sí va a estar bueno también. Entonces, pues para ir también por nuestras cortesías. Perfecto. Ya, ya me mandó el cartel y me dijo que pasaba. Pues anúncialo de una vez, Pau. Pues espérate. Mami, es con todo, si no, ¿pa' qué, bebé? ¿Cómo? Despacito. No, ¿qué? Es duro contra el muro. No, a mí me gusta despacio. Bueno, el gusto se rompe en géneros. Y hasta el suelo y sin consuelo. Ay, Dios mío. ¿Ya te dio calor, Paulina? ¿Ahora qué? Ay, Dios mío. No, bueno. Para el día 24 se presenta Sonido Pancho, Los Juniors, Pelos Carnaval Latino, Blanco y Negro, Sonido Dinámico, Cubano, Sintonía, Sonido Rabioso Antillano, Sonido Vero y Zimbabue. Para el día 24 de junio, fiesta de San Juan Bautista, ya estamos invitadas. Gracias por las cortesías. Gracias, Producciones, muchas gracias. Adán. Saluditos para mi amigo Adán. Bueno, banda, pues queremos decirles que ya vamos a empezar a tener secciones nuevas para el programa. Vamos a empezar a tener invitaditos cada semana o conforme vaya pudiendo la gente a la que queremos ir trayendo. Aceptamos sus sugerencias para saber a quién les gustaría que trajéramos. Por favor, si tienen temas que quieran que abordemos, háganoslo saber para que podamos comenzar a tener pues nuevas dinámicas con toda esta cuestión del programa, ¿no? Exacto. Martínez Loliux, saluditos, saludos hermana de los sopes y de los recontrasopes. Estuvieron buenísimos, güey. Lizeth Villarreal, hola chicas, saludos hasta Tizapán de Zaragoza para Lizeth Villarreal, que nos estamos debiendo el desayuno de señoras pudientes.
Pero sí, sí nos vamos a dar ese saludito, ese desayunito de señoras pudientes, ¿eh? Ahí lo tenemos pendiente apuntado. Rosalinda Arbizus Benéndez, saludos. Edna Mendiola, saludos. Ay, saluditos, madrecita hermosa, preciosa. Gracias por ver el programa. Saluditos, Lamo. Un abrazote. Saluditos para, dice Rosalinda Arbizu Meneses, saludos para la conga. Saludos. Saludos para toda la dinastía Perea, sobre todo para Fausto Perea. Que aquí la Pau le va a mandar muchos besos. Mándale, Pau, aprovecha. Saluditos. Aprovecha ahorita que hay lodo, atáscate, hija. Ah, bueno. Compartan esta transmisión, denle like, ya saben. Y pues les digo, ¿no? Como les estaba comentando, vamos a empezar a tener invitaditos, vamos a empezar a tener temas diversos para que pues la gente vaya sugiriéndonos qué temas les gustaría que abordemos pues en estas pláticas que ya vamos a tener pues con más personas y pues, personalidades del medio, ¿no? Pues también estaría bien que el público o la gente nos diera su opinión a quien quisiera que trajéramos de invitados. Así es, pues eso es lo que le estoy diciendo a la banda, ¿no? Que se apunten, quien quiere venir, digan yo quiero venir, porque ya los vamos a empezar a invitar a que se vengan a echar el chal aquí con nosotros. Echarlos de cabeza. Para que empiecen a quemar a la banda. Ay, mamacita. Sí, dice Lizeth Villarreal, sí, digan dónde, si no es desayuno, unas quesadillas y tacos como la vez pasada. Ay, arre, arre, pariente. Jalisco, Halloween y todo lo que se diga en esos casos. Ay. Oye, hace mucho calor. Sí, está haciendo muchísimo calor, banda. La neta es que estamos pensando hacer una transmisión en pool party, pero la única que va a salir en traje de baño es la Pau. Porque es la única que está yendo al gimnasio, yo ya no estoy haciendo ni madre. Ay, Dios mío. Martínez, no, ¿eh? saludos hasta por allá, por los Ixtapalucas, a mi amiga Martínez y a sus bebés, que se les extraña y se les quiere. ¿Cómo ves, mana? ¿A quién estaría bueno que trajéramos de principio a echar el chal aquí con nosotros? Pues, ¿a quién sería bueno? Ay, no sé. Es que yo quiero invitar a harta gente, mana. Yo también. Vamos a terminar aquí haciendo fiestuki. Oye, ¿y si invitamos primero a la Lupis? Estaría que invitáramos primero. ¿Sabes qué? Que invitáramos a la Lupis y que invitáramos a la Blanquita y al Jimmy. Y al Eric. Ándale, estaría muy bien. Y al Tony Dice. Pues sí, estaría bien. Para que echemos aquí un chalcito así como que sin querer queriendo el asunto. A ver qué nos diga la gente, nos dé su opinión, nos mande su opinión al público, a ver a quién quiere que traigamos. Pues estaría bien a Lupis de principio, sí, la cibocaraqueña. Pues, la cibocaraqueña. Para Angelo Mix, saludos, mi amor. Mi vida, te amo, te adoro, bebé, te quiero. Eres el amor de mi vida, bebé. Lo bueno que el mío no tiene face. Ay, pinche envidiosa. Como a ti no te mandan saludos, pues no. Tu amor, por eso, pero está bien. Pero a mí sí. Está bien. Entonces sí, les estábamos diciendo que pues ya vamos a empezar a traer invitados. También sabes a quién me gustaría invitar así como que de primero, a Pepe Dance. Pues sí, estaría muy bien. Bailarines de años que vale la pena, a Lalo del Club del Montón. Bueno, a mí me gustaría primero a señor Alchirru de Santa Julia. La verdad, son una pareja muy, muy... Sí, sí lo sabemos. O sea, pero pues me gustaría primero ellos. Son, la verdad. Ya tienen años, ya los conozco de tiempo. Bailan muy bonito, la verdad, mis respetos. Igual ayer Miguel Ángel Yaco con su esposa Susi y también unos grandes bailarines y un gustazo verlos, la verdad, estaría muy bien ellos. Sí, la verdad sí, y la verdad es que si los vamos a invitar no es para que bailen ni para que, no es para que echen el chal aquí con nosotros. Sí. La verdad, ¿sí o no, hermana? Pues sí. Entonces, pues, aquí andamos. Yo ahora sí que, antes de que se conecte mi amigo el Mayer y diga algo, pues sí, hoy me traje mi traje de Teletubby y me vale madre, ¿no? Pero, bueno, en fin.
Vamos a empezarle a dar chance por acá a decir un poquito cómo están los flyers de estos días. Pues hay muchísimos, para que la gente sí se entere, así como que está muy chido el asunto desde el día de hoy, banda. Desde hoy. Tenemos el día de hoy, martes 2 de mayo, Santa Bárbara, Iztapalapa. Invita a la organización La Cruz, Super Dengue, Siboney, y Chicago, Bogotá y Sensación Barranco. Inicia a las 9 de la noche. Tenemos también el día de hoy, en el Marte de Artes. Ah, espérame, si estaba por acá. Espérame. Bueno, yo también aquí en lo que buscas, también tengo otro cartelito. Es también en el municipio de Iztapaluca. Se presenta Super Dengue, Sensación Barranco, Estrellas de la Salsa, Sonido Vacancy, Sonido El Caballero, Chambacú, La Chomba, Chaca la Voz, Son Rumbero y Sonido México. Es para el viernes 9 de junio. Creo que es con el Negrito de la Meche. Ah, muy bien. Hoy en el, les digo, pista de baile martes de arte Tepito, eje 1 oriente y eje 1 norte, Oscar Rojo, La Changa Junior, Jaso La Voz, El Rumbón, Junior Matancero y Luis Moreno DJ. Eso está ahorita y va a terminar creo que a las 10 de la noche, 11 de la noche, por ahí algo así termina, ¿vale? Eso es ahorita, gente. Ahorita yo tengo también otro aquí, ay claro, para el 20 de mayo, se presenta Sonido Rolly Mix en Peñón de los Baños con Estéreo Rumba 97 y Sonido Ecos, Faustopedia. Besos de parte de la Cibopao. Aquí dice, te invito a mi bautizo, Aranza Rivas, y a mi cumpleaños, Jordi Rivas, Ecos. De la dinastía Perea, Venezuela, Simio Loco, Timbalero y Tlaloc, Mariano Escobedo, Barrio La Asunción en Iztapalapa, el sábado 29 de abril. Ay, mamita, pues aquí hay una fiesta bien buena. Es una boda, pero pues también va a estar bueno. Se presenta Sonido La Changa en Ciudad Neza, con Sonido Siboney y Sonido La Clave de Giovanni Linares para el sábado 13 de junio. Yo quiero de mayo, ir. Perdón, 13 de mayo. Yo quiero ir. Tenemos también Colonia Emiliano Zapata, Chalco, Estado de México. Gran baile en honor a San Isidro Labrador. Se presenta por el placer de ser Super Dengue. ¡Oh, la, la! Caribalí de Willy, Sonido Estelar de Gillo de la Calle y Sonido Killer el domingo 14 de mayo. Entrada general, 50 pesitos. ¡Qué barato! Bueno, aquí también otro, muy cerquitas. Banda, no les puedo contestar. Estoy en el en vivo. A ver, espérenme, porque es mi hermana. Bueno, también aquí tengo otro cartel. Para el 14 de mayo, se presenta Sonido Sensación Barranco en la unidad de Ermita Zaragoza con la organización Petacas Sonido Los Juniors y Amistad Caracas con Víctor Pérez Jr. Bye. 14 de mayo, organización Petacas en la unidad Ermita Zaragoza. A ver, ¿cómo? ¿Cómo estuvo? Para el 14 de mayo, mamita, en la unidad Ermita y con el Borrego en organización Petacas se presenta Víctor Pérez Jr., Los Juniors y Sensación Barranco. Todo gratis. Uy, no sé por qué siento que hay Sensación Barranco y Víctor Pérez se van a dar un entre con esas salsitas bravas. Ay, sí. Ay. Y todo gratis. Ay. Inicia a las 8 de la noche. Jueves 4 de mayo. 4 de mayo, banda. En el Salón 2 del Gran Salón en Tlatelolco. Sonorámico Siboney e Inmensidad. Acompañado, obviamente, ya saben que hay varios grupos en vivo. Pero pues el cartel sonidero es Sonorámico Siboney e Inmensidad el jueves 4 de mayo en el Salón 2 de Tlatelolco. Bueno, y para este próximo sábado, ya saben, igual, te digo, hay muchos bailes en Iztapaluca. Pues ya saben, te presenta Perla Antillana. ¡Ay, este sí voy a ir! Sonido Campesino, Sonido Casablanca, Sonido Juventud Latina de Lalo Raconas, Sonido Latino. Sonido Disco Móvil Fantasía, Sonido Dubai y Satancito La Voz. Sábado 6 de mayo
en las canchas Santa Cruz Tlapacoya. Muy bien. Aquí tenemos, se presentan los Amos de la Noche en Tecámac, Winners, Sonorámico, Discomóvil Canadá, Víctor Pérez, Amistad Caracas, El Caballero Mayor, Pancho de Tepito y Pepe Mix. El miércoles 3 de mayo inicia a las 8 de la noche. Qué buen cartel, ¿eh? La verdad que sí. Y bueno, también allá en baile de feria anual para el día de mañana en Valle de Chalco. Se presenta Sonido Berraco, Jorge La Voz, Sonido Cherokee de mi amigo Carlitos, Sonido Casablanca, Sonido Rumbaney y Sonido Madison y Aniversario Calle Oriente y Norte 5 en Valle de Chalco. Mañana Berraco se presenta. Muy bueno, muy bueno. Por quien guste ir, ya saben, ya la dimos buenos bailes, carteles, para la gente que guste ir. Pues ya saben lo que va a haber en este mes de mayo. Gran noche de aniversario, San Miguel Teotongo, calle Paricutín y Popocatépetl, el sábado 6 de mayo en Iztapalapa. Llega del Peñón de los Baños con todo su gran espectáculo para la organización Meches 45. El insuperable Manuel Perea, sonido Fascinación. Va a estar con madre, inicia a las 8:30 de la noche. Bueno, obviamente, aquí, ay, está bien este baile. No me lo puedo perder, yo creo que sí me voy a ir. Bueno, es para el día 12 de mayo en Santa Marta, Catitla Norte. Se presenta el Gran Combo. También, pues, obviamente, la salsa romántica. Romantiquísima. Romantiquísima de Luis Pérez, el emperador. Saluditos. Por acá tengo a Sonido Macondo, Sonido Disco Móvil Neón y Afrozón. Para el día 12 de mayo, todavía sigue aniversario, ya sabes. No puedo decir. Claro. Fiesta de San Fernando entre Coajimalpa y Huixquilucan en Avenida San Fernando. Invita a la delegada Lilian Gamboa y César y Diana. Por el placer de ser Super Dengue, Rumba Caliente y Sonido Diplomático. El evento gratuito que empieza a las 8 de la noche el viernes 26 de mayo. Bueno, y también aquí encontré un cartelito bueno para el viernes 5 de mayo. En Candelaria, Coyoacán. Bueno, ya es que anda ahí revisando el Face, ya sabes. Sí. Sonido Pancho, Ulises Monroy, obviamente. Igual, la salsita romántica de Luis Pérez. ¡Ay, qué barbaridad! Qué bueno, gracias a Dios, mucho trabajo. Es como el original sonido italiano y el original sonido Venezuela para el 5 de mayo en algún lugar de Candelaria, Coyoacán. Invita Yair y Luquitas. Aquí anda anunciando en su 43 aniversario el Toñito Macondo para Tláhuac. Primer invitado sonorámico. Bueno, pues ya sabes, obviamente, Luisito Pérez festeja a las mamitas, a las mamazotas. Se presenta en Valle de Chalco con las chicas Emperador. Miércoles 10 de mayo para quien guste ir. A festejar el Día de las Mamás para el día 10 de mayo en Valle de Chalco. Muy bien, gran baile en honor a la Santa Cruz en Santa Cruz Tlapacoya. Viernes 5 de mayo se presenta Combo, Pelos Carnaval Latino, Mr. Duke, Tiger, Nene Mix, La Sintonía, Tiger y Sensación Azteca. Entrada libre, misa a las 4:30 y el baile inicia a las 7 de la noche. Invitan los vecinos de la calle Ferrocarril en Santa Cruz, La Pacoya, Ixtapaluca, gente. Oye, mamita, pues tenemos que también reservarnos para un cartel bueno que va a estar, pues, papá con hijos ahí en La Pacoya. Un evento, pues, que vamos a tener que ir, esperarlo, pues ya sabes, ¿no? Ajá. ¿Papá con hijos? Sí. Pues es para el día, a ver, ya perdí aquí, la. Pues sí va a estar muy bueno, ¿eh? En Santa Cruz, La Pacoya, Barrio Calavera. No va a estar bueno, sí, ¿eh? De verdad. ¿Nancy Bonet? No, mamita.
Ay, ya ni me digas. Tu cara me lo dice todo. Ah, claro, tenemos que ver esos duelos, ¿eh? Muy bueno que va a estar. A ver. Pues ya sabes, aquí mi queridísimo. Y te presenta, bueno, duelo de dinastías, imagínate. Ay, ir a ver a don Víctor Pérez, al caballero mayor e hijo. Te presenta a don Víctor Pérez, el caballero mayor. Obviamente, Luisito Pérez, Amistad Caracas. Blanco y negro, obviamente. Igual el hijo. Sonido La Chomba y Sonido La Chomba Junior. Para el día 19 de mayo en Santa Cruz, Tlapacoya. Todo mundo invitado a que ir a ver esos duelos de... Sí, claro. Verdad, ¿eh? Tenemos aquí a César González Martínez de Sonido Proyección Estrella en Ciudad Neza. Gracias por tus saludos, César. Mándame tus flyers para darles difusión. Sabes que se te quiere, se te aprecia mucho, César. Jorge Piro Lucas, compartido. Muchas gracias. Saludos para Luis Pérez Emperador. Saludos, César García Hernández. Saludos, Ivo Pao. Saluditos, saluditos, Jorge Piro Lucas. Mi querido César de Proyección Estrella, cuéntame, ¿dónde vas a estar este fin de semana? Cuéntanoslo todo, en el aquí y en el ahora. Bueno, pues la verdad que pues yo me salí ayer del evento, pues, casi 2:30 de la mañana, y había todavía gente bailando. Se quedó todavía don Víctor tocando. Te tocó también una guaracha, que híjole, esa de la guaracha instrumental. Oh. Ay, muy buena, ¿eh? La verdad que, híjole, qué buena música ayer, de verdad, ¿eh? Sí, la verdad es que sí estuvo muy bueno. Te digo, mira, ahí están las fotitos. Ahí está Gerardo de los Coquetos y Tony Dice. Aquí tenemos bailando al maestro Jaco con su esposa Susi, que es un lujo verlos bailar, la verdad. Claro. Sí, muy buenos, ¿eh? Bailarines, aquí de verdad. Aquí tenemos las fotitos de este evento. Les digo, o sea, el maestro Jaco con la esposa Susi. Muchos saludos, muchos abrazos. La verdad es que sí estuvo muy chido. ¿De quién era el equipo? ¿Del Pille? Era el equipo del Pille. Muy bien, ¿eh? La verdad sí. Es que, bueno, yo tengo, lo sigo diciendo y lo voy a seguir diciendo hasta que no encuentre otro audio que se escuche igual o mejor. Se escuchaba bien el equipo de Pille Miranda, pero siguen sin superar al equipo de Juventud Latina, la verdad. La verdad, se escucha muy bonito el equipo de Juventud Latina, pero el equipo de ayer de Pille Miranda, muy bien, la verdad. Pantallas, torres, el audio se escuchaba muy bien, cero distorsión, todo muy, sí, la verdad, muy bien. Mucha fidelidad para las rolas, pero pues sí, como que todavía me hace falta ahí como que un plus. Sí, la verdad sí se oía muy bien, y lo importante era que la gente fuera a disfrutar, a bailar, y más que nada la música, ¿no? Sí, pero digo que, o sea, las personas que nos gusta andar en el ambiente de los sonidos, como que es... Los que de verdad nos gusta el ambiente de los sonidos, sí es así como de catalogas el equipo, cómo se oye el equipo y la música que se puso, ¿no? Entonces, y el ambiente, ¿no? Que sí, ya es el número 4, ¿no? Pero el número 1, pues yo digo que el equipo, y número 2, cómo se escucha el equipo. Sí, pues sí se oía bien, la verdad. Y pues yo me la pasé bien, disfruté de la música. Todavía alcancé a don Víctor, todavía alcancé a Ulises Monroy, bueno, un ser nada más, pero bueno, lo alcancé. Don Pille Miranda también. Muy buenas músicas, todos de verdad que pusieron de todo, sí hubo ambiente. Más que nada que, qué bueno que bueno, los que se presentaron ayer, pues qué bueno que se preocupan por la gente que nos gusta el sonido. El poner buena música, ¿no? Que la gente se sienta a gusto, que le den ganas de bailar, que le den ganas de convivir, más que nada. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Un baile con saldo blanco, cero discusiones, cero... La verdad es que estuvo muy tranquilo, y qué gusto. Exacto. Me da ver que, pues, que la banda se siga comportando, porque esto ha estado abriendo cada vez más las puertas para el movimiento sonidero, ¿no? Para que den más permisos y empiece otra vez de nuevo... hacer lo que era ya
el movimiento sonidero, ¿no? Dice Jorge Piro Lucas, saludos, Susi Valle Salsa y Jaco, los máster de la rutina. Muy buenos bailarines, lo vuelvo a decir, el maestro Jaco y su esposa Susi. María Luisa González, hola, cuéntanos, hola, desde dónde nos sintonizas, María Luisa González. ¿Desde dónde se conectan? ¿Desde dónde se conectan? Cuéntenos qué tan no conocidas en nuestro pueblo somos. Pues sí, entonces sí te digo, o sea, me da mucho gusto ver que pues estas cuestiones van pasando, que la gente se va comportando, que disfrutan el evento, que ver que van familias completas, van niños, jóvenes, adultos, y la verdad es que se pone muy bien todo, no hay queja alguna ni nada por el estilo. Se vienen varios eventos ahorita toda esta semana por lo de la festividad de la cruz, va a estar con madre en todos lados, la verdad. Ya les comenté que va a estar el escandaloso de mi querido Adrián Valle en Frente 6 y pues varios bailes en todos lados, son Barrio de la Cruz. Si alguien es de por acá del Barrio de la Cruz de Iztacalco, también háganos saber si va a haber festividad por acá y a quién piensan traer o algo así. Oye, ¿vale? Oye, mi chaca, lo que se me hizo raro, que ahora este año, pues no vi publicidad del aniversario de los tanzanios, cada año hacen su festividad. ¿Quién sabe por qué no habrán hecho? O quién sabe si vayan a hacer y no lo estén publicando, porque ya sabes que eso de los permisos también luego cuando no les dan permiso no publican para que no los molesten, ¿no? Exacto. Sí. Susi Valle Salsa, gracias Piro, igualmente. María Luisa González, saludos desde Ecuador, mil bendiciones. Saludos desde Ecuador. Ay, el Ecuador, el Ecuador. Ay, qué bueno que pues gente de otros lados se conectan, ¿no? Sí, muchas gracias por sintonizarnos. Aquí estamos todos los días martes para comentar pues este ambiente de los sonidos en México, ¿no? Sí, la verdad. El sí. Mágico ambiente de los sonidos en México. Sí, señor. Bueno, pues por lo que veo que pues también quiero festejar mi cumpleaños, a ver qué dice el público, a quién quieren que invite. Bueno, ya tengo a quién. Pero sí me gustaría. Pues si ya que... decidiste a quién invitar, ¿para qué le dices al público pero que los te demás, diga quién? Nada más tengo a dos, pero me falta todavía. A ver, ¿a quién? Pues no sé, a ver qué dice el público, a no, quién a más. No, a ver, pero tú ya quién decidiste para que no lo repitan. Pues, bueno, en primera ya saben, don Víctor Pérez, el caballero mayor, está en primera fila en mi cumple. Bueno, también Luisito Pérez. Obviamente. Está, obviamente también. Pues también tenía pensado pues invitar a Siboney, sonido Siboney con Mayín. Güey, o sea, eres la Sibopau y no vas a llevar al Siboney, claro, güey, claro. Te encargo. También quiero invitar al cartel a Ulises Monroy también y quería meter un poco también de rock. Estaba pensando a sonido Cherokee o ¿qué fue eso? Sonido Jagger. O Jagger también. A Jagger. Muy bien, ¿eh? Y pues, híjole, pues un último, pero a memoria. Güey, pues ¿cuántos días quieres que dure el baile o qué, hermana? Quería invitar a Memo Mix también al cartel. Pues muy buen cartel, pero la verdad es que pues yo creo que la quieres hacer maratónica, hija, porque pues tantos o le vas a hacer como le haces la mayoría, güey, que nada más los vas a traer por un set. Y bueno, y el que alcanzó, alcanzó, y el que no con las ganas se quedó. Y llegas temprano al baile y de todos modos ya tocó el que querías ver, pues ya valió madre, güey. Bueno, obviamente don Víctor va igual por 12, igual Luisito, pero pues yo creo que estaría bien Jagger. Siboney y pues Memo Mix, no, son 5. Sí, claro. Güey, pero de a 2 horas cada uno ya son 10 horitas, bebé. No importa, hasta amanecer si es posible. ¡Hora! ¿Cómo ves, mi chaca? Pues, ¿qué les digo? También vamos a empezar a darle un poquito de difusión a los eventos de rock. Tenemos, por ejemplo, también aquí en el Salón Fly de Nesa, llega la programación de Hell Radio, el 15 de mayo a las 7 de la noche. Todos bienvenidos, banda rocker, sonidos, grupos, bikers, el espacio por y para la banda. Los primeros invitados, la artillería Crew Rock and Roll y como anfitrión, Johnny Rock and Roll
Hellraiser, el estilo por excelencia. Tenemos también igual en el Salón Fly de la Avenida Riva Palacio número 42 en el Estado de México, celebrando el cumpleaños de Anita, la chiquita pero picosa, sonido urgente con Manolo Rock and Roll, sonido coreano, los inteligentes del rock, Valkyria y Zapata y Alan, el maestro del rock. Pues sí, el sábado 6 de mayo del 2023, así que para que el sabadito le vayan a dar con todo al rock ahí con Manolo y con Coreano y Valkyria banda, ¿no? Porque no todo es tropical. Exacto. También hay sonidos rockeros. Exacto, para la gente que le gusta mucho el rock. Y para los que no sepan, ¿saben quién empezó tocando rock and roll? Y yo sé que se echa unas rolitas muy buenas de rock and roll. Así, cuando ve la oportunidad de hacerlo, don Víctor Pérez, el caballero mayor, se avienta unas rolitas rockeras de aquellotas. Cuando lo he escuchado que dice, voy a poner un rockcito, se pone unas rolas muy buenas, la verdad. O sea que no nada más se dedica a tocar salsa, ¿eh? No, jamás. También se avienta sus buenos. Sí, se avienta rolas sus, de rock. Sus rockers. Un corazonzote para don Víctor. La verdad, porque si ustedes pensaban que nomás era bueno para la salsa, pues no, señores, no. ¿Y qué tal bailará el rock? A ver, que nos diga el máster de los controles de la racona, don Víctor Pérez. Y también lo baila, nada más lo toca, don Víctor. ¿También lo baila, don Víctor? ¡Sí! Eso es todo. Unas clasecitas de rock. Unas clasecitas, por favor. Vámonos al fly. Sí. Franco Barrera, buenas noches, guapa. Saludos desde San Juan del Ritmo, Querétaro, el Doc de la Salsa. Saluditos, Franquito Barrera. Muchas gracias por conectarte y espero que esta programación les esté gustando. Hacemos lo posible porque a la gente le guste. Y pues nos sigan dando like en la página. Por si el señor Franco Barrera se anima a venir, por si nuestra querida amiga que se presentó del Ecuador, María Luisa González, la atreve un día de esto a venir a la Ciudad de México, con gusto la esperamos aquí para que nos platique, porque por ejemplo hay un tema de cómo se baila. Es pues una sí, parte que sí me gustaría que la gente de esta como sí, conocer alguien de Perú, alguien de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Colombia, así para que pues nos platiquen un poquito de cómo es eso. Por ejemplo, yo he visto una polémica por ahí, ¿no? Con una rola. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo después de estas dos semanitas de vacaciones que se llama La Dama de la Noche. Si nos ven más bronceadas, no pregunten por esta, qué. Si nos ven más gordas, tampoco no pregunten. Se llama porque la neta es que nos la pasamos así, tragando como puerco. Se llama vacaciones. Si la el marisco, vi, la mojarra, sí, el arrocito. El surimi, dice la Ninel Conde. El ceviche de surimi, banda. Creo. Hola, buenas noches. Ya estamos en vivo en la Racona TV. Y el grupo esperemos que ya.
ya empiece la gente a conectarse, mi Chaquita. Buenas noches, ¿cómo estás, mami? Pues estoy buenísima, pasada de buena, la verdad, pero ¿qué les puedo yo decir al respecto? No, no es pasada de buena, es de huesos anchos. La verdad, los invitamos a que le den like a esta transmisión y compartan y que nos apoyen con sus comentarios, que interactúen con nosotros y que nos empiecen a mandar sus flyers para mencionarlos durante esta transmisión. Mi querida Pau, ay mamita, pues, entonces, ahora me tocó estar encerrada en el trabajo. Pues la verdad es ya empezamos, que, ya empezamos. Pues, la verdad es que a mí me tocó estar encerrada, pero con el tóxico. Ay. No me quejo, no me quejo. Ah, ¿sí? Sí, la verdad, sí. ¿Y qué tal? No, pues está la luna de miel. Todo bien, todo bien, todo bien. Se llama la dama de la noche. No me puedo quejar. Besos, mi amor, te amo. Pues, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que pasó en algunas excursiones en Acapulco. Vamos a hablar un poquito de cositas que se vieron también ahí medio extrañas. Con Diego Caribe en Acapulco. Y también, pero sí me gustaría más como que fuera alguien de cierta nacionalidad. Ajá. O sea, una pues él tiene mucha una persona colombiana, dos personas colombianas, dos personas del Perú, dos personas de Venezuela, dos personas de Argentina, para que nos expliquen la diferencia que hay entre cómo se baila allá y cómo se baila acá. Pues sí, estaría bien invitarlo. Él viaja mucho para allá, a Colombia y también a Perú. Y conoce también a muchos amigos cantantes. Y pues sí, voy a tener que contactarlo a ver qué a nos ver trae qué, de, ajá, sí. de novedad, ¿no? Sí, claro. Si por ahí alguien nos anda viendo de alguna de las nacionalidades que hemos mencionado, pues levanten la mano y digan, yo quiero ir a echar el chisme con ustedes y platicarles que desmadran la música o no sé cómo le digan. Porque nosotros aquí en México, pues sí, satanizamos mucho el huepa, ¿no? Porque está editado y así. Pero pues realmente la música, la mayoría de la música que bailamos ya viene editada también de otros países. Bueno, pues. No sé si es la edad o las cuestiones que ya todos sabemos de Gerardo, del señor Gerardo Chavarría, pero de que sigue teniendo el estilo para tocar su música, lo sigue teniendo. Y para mí sigue valiendo 100% ir y pagar un boleto por ir a escuchar a Perla Antillana. No, pues sí. O sea que es para el sábado primero, Dios, a ver qué tal se pone pues el evento, ¿no? Porque ahí ves buenos carteles, pero pues también hay veces que está pues no muy muy lleno. Sí, así es esta cuestión. Entonces, pues como les veníamos comentando, ¿no? Sí hay como que nos vayan sugiriendo algún tema de conversación para ahora que tengamos aquí invitadito. Y si quieren venir también para que nos digan, yo quiero ir un día de estos a echar el chal allá con las chicas de Yolanda Mari Carmen, y pues ya saben, ¿no? Ver cómo se realiza este show de Yolanda Mari Carmen, ¿no? Pues sí. Propaganda para el mes que se viene. Bueno, hay muchos eventos, de verdad que demasiados eventos. Hoy va a estar bueno en Iztapalapa, pues sí está. Sí, te digo bien. Que va a estar no, eso es mañana, ¿no? ¿O si es hoy? No es mañana. No, hoy está súper dengue con Sí, pero ese es en Santa Bárbara. Sí, Santa Bárbara, Iztapalapa. Sí. Tienes toda la razón. Pero sí. Déjame checar qué más tengo por acá. Pues sí, checas. Oye, sí. Bueno, también aquí otra propaganda. También se presenta, fíjate, el 5 de mayo en Santa Cruz Tlapacoya,
creo que sí lo anunciaste este. Sí, ese sí lo anuncié. Oh, ok. Sí, también se presenta el sonido este Jagger aquí. Y, híjole, pues, baile que de verdad esperemos que este aniversario del sonido Siboney pues nos den de verdad unas cortesías. ¿Qué opine el público? A ver que Mayina ahí nos dé unas cortesías para... Hay que a ver en dónde nos lo encontramos para decirle que a ver si nos puede proporcionar unas cortesías para la banda que se conecta en el programa, ¿no? Sí, pues ya unos cuantos días para el 26 de mayo. De verdad que pues es un... Ahora sí que la fiesta Sibonera, pues, la gente ya lo está esperando. Yo como ya lo cada esperando. Año, como cada año, ¿verdad? Pero ay, este, perdón. Pasen espero que nos se conecte el Mayín o nos vea y güey, si el Mayín apenas si tiene tiempo luego de responder sus pinches mensajes. Ay, Dios wey, mío, pero luego yo le cuando lo contraté para lo de mi cumpleaños, le mandé mensajes, se tardó como 3 días en contestarme. Ay, el Dios vato, güey. O sea, no, pero pues ahí estaría bien que le avienten el chismecito. Sí, alguien, ¿no? Si está ahí cerquita del Mayín, díganle, órale, güey, te están diciendo que le regales unas cortesías. Pues sí, sí estaría bien, a él pues le conviene, ¿no? La verdad. Y pues así que promoción de su baile. Sí, la verdad. Les queremos recordar también que recuerden que no es el único programa que tiene aquí La Racona TV. La Racona TV también tiene un programa con temática de lucha libre. También se transmite los martes. También tenemos un programa con... este de los tema martes. De okay. Tema multicolor, hermanas. Sí, ese qué día es, este, a ver, cabina, si me pueden echar la manita con esa información, porfi, con las de las chicas del final del arco iris, qué día y a qué hora se transmite. El día miércoles a las 9, hermanas, para toda la comunidad LGBTI y TTTTIQI más. También para el... que se conecten y echen ahí la chorcha un rato con las hermanas. También el día miércoles, pues ya saben, don Víctor Pérez a partir de las 8 de la noche. Quien quiere escuchar la salsita, ajá. Don Víctor también en La Racona los días miércoles. Día martes, la salsa romántica, romantiquísima de Luis Pérez el Emperador. también tenemos a Jagger. ¿Qué día transmite Jagger, cabina? Jueves 8 de la noche para la banda rocker Jagger Rock and Roll para por La Racona TV rock en vivo, ¿va? Y así tenemos diversidad de sonidos que transmiten por aquí. No sé si siga transmitiendo Killer. No sé si siga transmitiendo... Creo que también venía Escandaloso, ¿verdad? No, Escandaloso no. Ajá, sí, ya lo anuncié, las pero luchas sí llegamos libres. A ver un día aquí, ¿no? Sí, pero vino como invitado de alguien. Ya. Este, y así tenemos todos los días transmisiones diferentes de diferentes sonidos a los cuales pues ustedes pueden conectarse para entretenerse y escuchar música de ambiente sonidero todo el día, todos los días. Pues sí. Bueno, pues a ver qué hacemos. ¿Cómo que a ver qué hacemos, Paulina? Pues hay que ver entonces a dónde vamos a ir este fin de semana. Bueno, yo tengo que ver a dónde me va a llevar mi tóxico esta semana, porque yo ya sola ya no me van a dejar salir, banda. Pues yo, ¿qué crees? Que el viernes sí me salí solita. Me fui solita. Y bueno, pues cuando se pueda, pues voy a tener que salir sola. Pues sí. Oigan, de veras, también tenemos esta propaganda, digo... Yo sé que no está como que muy bien visto, pero se las voy a compartir, ¿va, banda? Este, tenemos la Expo Tatuaje Ixtapaluca con la presencia de Sonido Pirata, Grupo La Chomba, El Muñeco de la Cumbia, Michael G, DJ Turbo, Los Tecatitos Somos Salsa en el Aquafest de Ixtapaluca, preventa 100 pesos, taquilla 120, es una pool party, gente, para los que les dé calorcito y pues yo no sé cómo le va a hacer la gente, ¿no, güey? Porque los que se tatúan pues no van a poder nadar, güey. Pues no van a poder. Pero bueno. Bueno, también aquí tengo otra propaganda, igual para el mes de junio, igual ahí en
San Juan Tlalpizahua, es también la fiesta. Se presenta Ángel Campos. También se presenta Sonido La Clave de Giovanni Linares. Este es para el día 16 de junio con la sagradísima idea Rumba Caliente de Lucio Zárate. También se presenta Amistad Matancera, Sonido Davis, obviamente Omar Rivera, sonido es de rock, y Rafa González, creo que él es el que organiza el evento. Ah, muy bien, excelente. Para el día 16 de junio en San Juan Tlalpizahua, fiesta de feria anual. Pues banda, ya les dijimos que esta fin de esta semana en sí, porque desde el día de ayer ya hay fiestas por las festividades de la Cruz. Va a estar con muchísimo movimiento esta cuestión. Esperemos que se la pasen ustedes muy bien, cuídense mucho. Ya saben, cero agravios, llévense la relax y por la derecha bandaba. Nos despedimos por hoy, ya saben, vamos a empezar a tener secciones nuevas, vamos a traer a invitados. Y pues esperamos que pues estas nuevas modificaciones al programa les guste y pues nos puedan seguir acompañando, compartiendo y dándonos like y pues un comentario para poder seguir creciendo en este espacio que es para ustedes. Se despide de ustedes su amiga La Chacalinda y la amiga Sibopao y nos estamos viendo el próximo martes en punto de las 8 de la noche, banda. Aquí por La Racona TV, ya saben, conéctense en el Facebook La Racona TV, todos los martes a las 8. Así es, banda. Muchos besos a todos. Se les quiere. Saluditos, bye. Turn up the crowd now, we'll never back down. Shoot down the skyline, watch it on prime time. Turn up the love now, missing up now. Turn up the love.